¿Cómo están, futuras leyendas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo y maravilloso capítulo de Juan Pedro TV. Un capítulo bastante distinto el día de hoy. Me desafió Marciano Tech a responder 10 preguntas sobre YouTube y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Muy bien, la primera pregunta es ¿cómo yo encuentro los videos nuevos en YouTube o los videos nuevos que yo quiero ver? La verdad, la página de los recomendados o trending, lo que está como en boca de todos, es muy poco común que me presente algo interesante. Yo miro mucho mi lugar de suscripciones, donde aparecen el feed de las personas a las cuales yo estoy suscrito. Y también tengo una estrategia media extraña para buscar videos, que es, en la medida que me siento cómodo, que estoy en un lugar donde me siento que es el estilo de video que me gusta ver, trato de romper todo eso y ver algo distinto. Consumo horas y horas de contenido en YouTube, me fascina y trato siempre de aprender. Entonces, si de repente estoy viendo muchos videos de tecnología o muchos videos audiovisuales, busco, por ejemplo, un tutorial de maquillaje o una receta de cocina o algo totalmente distinto para ver qué puedo tomar de ese tipo de contenido y aplicarlo a mi contenido que contribuya y que sea bien distinto. Entonces, trato de buscar por todos lados y por lo general el lugar donde están los destacados de YouTube no me sirve mucho. Bien, la segunda pregunta es, ¿qué función de YouTube extrañas? Había una función hace bastante tiempo atrás que me llamaba mucho la atención, que era la video respuesta. Esta opción no solo permitía conocer la opinión de todos ustedes de forma real, digamos, tener una, que la opinión tenga una cara y una forma de expresarse, sino que además funcionaba muy bien para difundir el canal de cada uno de nosotros. Si yo hacía una video respuesta a un canal bien grande y ese canal destacaba mi video respuesta, mucha gente se comenzaba a interesar en mi contenido y podía generar suscripciones en mi canal. Era una muy buena herramienta que además permitía conocer a la comunidad, los supermotociclistas de Santiago, conocer a la comunidad, verles la cara a todos ustedes y entender de alguna forma su opinión sobre los distintos temas. Yo creo que era una buena herramienta que de un momento a otro desapareció. ¿Qué función de YouTube me gustaría agregar? Me gustaría agregar una función que tenga que ver con similar a este contenido. Es decir, muéstrame más contenido similar al que estoy viendo o no me muestres más contenido similar al que estoy viendo. Muchas veces en la página principal aparecen destacados un montón de videos que entiendo que sean muy famosos, pero no quiero ver a Fernand Flo. Entonces, de repente poder decirle a YouTube gracias, pero no gracias. Y este video, que es muy raro, de un tipo haciendo caramelos con forma de dragón en Vietnam, me interesó, así que muéstrame más videos como ese. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el trend o la moda que menos me gustó durante este año en YouTube? Comparto con el señor Marciano Tech, la moda que menos me gustó este año fue esto de destruir a YouTube. Yo entiendo que es una empresa muy grande, que requiere, por supuesto, de inversiones para mejorar el algoritmo y para que dejen de ocurrir tantos errores, pero me parece que hubo un tiempo en el que todo el mundo empezó a hacer videos destruyendo a YouTube y haciendo pelota a todo, y me parece innecesario. Yo creo que es una plataforma espectacular que está cambiando la forma en la que la comunicación mueve el mundo. El poco nivel de censura y restricciones que tenemos para decir lo que pensamos. Yo encuentro hoy que los medios tradicionales de comunicación como los diarios y la televisión están sumamente comprados, pertenecen a grandes marcas y a grandes entidades políticas que logran comunicar sus mensajes a través de esos canales. Sin embargo, en YouTube cualquiera puede tener una voz y si logra expresarla de buena forma puede ser escuchado y me parece espectacular. Creo un tanto excesivo el daño que se le hizo a YouTube durante el último tiempo. ¿Qué es lo más loco que he hecho por views o por suscripciones? No lo hice por views y por suscripciones, pero sentía que iba a funcionar muy bien en ese sentido también. Lo que hice fue lo siguiente. Así es, me tatué el logo de YouTube en mi pierna derecha. La siguiente pregunta es si tengo algún arrepentimiento con respecto a mi carrera en YouTube. Y sí, les voy, por eso los basureros, ¿no? ¿Se ven? ¿Como el concepto de basurero? Maravilloso. Lo que tiraría a la basura de lo que he hecho. Al principio yo creé un canal que se llamaba Canal 8 y en ese canal había contenido de 5 tipos distintos. Era deportivo, tecnológico, de música, cultural, entretenimiento. Era una locura. Y el algoritmo de YouTube no destaca un canal tan mixto, sino que agarra y dice, si este canal tiene que ver con tecnología, a la gente que le gusta la tecnología, le mostramos este canal. Si este canal tiene que ver con deporte, se lo mostramos a la gente que tiene que ver con deporte. Pero como era tanto el contenido distinto que había, nunca llamó la atención y nunca creció definitivamente. Así que si hay algo que descartaría o tiraría a la basura, es crear un canal que tenga de todo. Es mejor crear un canal específico para cada tipo de contenido. ¿Cómo ha cambiado el canal desde un año hasta el día de hoy? La verdad que ha cambiado bastante en términos de suscriptores, en términos de la comunidad de Juan Pedro TV, ha crecido muchísimo.
Leo mucho de sus comentarios, escucho mucho de lo que tienen para decir y trato de aplicarlo a los videos. Siento que hoy estamos creando un contenido muy profesional, de muy buena calidad, con un trabajo previo de guión y de estudio bastante interesante, y creo que se está logrando algo mucho mejor. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. La siguiente pregunta es, ¿cómo apoyo yo a mis creadores favoritos? Y la respuesta es bastante simple. Como decía al principio, yo consumo horas y horas de YouTube y de formas distintas de YouTube. Contenido súper estructurado, súper loco, divertido, serio, científico, de todo tipo. Me encanta ver videos en YouTube. Y la forma de apoyar a los creadores principalmente, porque yo siento que a mí me ayudaría mucho, entonces lo hago cuando veo algo que me interesa, es compartirlo. Cada vez que veo un video que me llama la atención, lo publico en mi página de Facebook poniendo, por ejemplo, video del día. Un video entretenido de alguien que canta muy lindo o alguien que hizo un gesto que me pareció llamativo. El review de un producto tecnológico que me interesa y al ver ese review me sentí informado. Hay un fotógrafo también que hizo fotos como de levitación, cómo se editaban. También le escribo mensajes de apoyo y obviamente colocarle me gusta a su contenido. Pero principalmente yo creo que lo que más ayuda y la forma que yo tengo de contribuir a mis creadores favoritos es compartir su contenido. Twitter, Instagram, Facebook, compartir su contenido. ¿Sí o no? Bien, para la siguiente pregunta agarren un vasito de agua, un café, porque voy a responder un poquito más extenso. ¿Qué es el éxito? Esa es la pregunta. La verdad, es una pregunta que me encanta porque es algo que me he cuestionado durante mucho tiempo y llegué a la siguiente conclusión. El éxito, veámoslo en forma particular en un caso, es plantearse una meta y concretarla en forma exitosa. Y una persona exitosa es alguien que concreta sus metas en forma exitosa frecuentemente. Eso es para mí en términos generales. Ahora, me parece que muy poca gente se siente exitosa porque hay una especie de presión social para que busquemos logros o metas que no son las que en realidad queremos. La sociedad nos enjuicia mucho más por el tamaño del auto que tenemos o por la forma en la que nos vestimos que por lo que realmente nosotros queremos. Entonces, uno tiende a marearse e intenta cumplir con las cosas que plantea el resto y no las que uno quiere. Entonces yo creo que la forma de ser exitoso es concentrarse en lo que uno siente que lo haría feliz y trabajar para cumplir esas metas de forma exitosa. Y la última pregunta es, yo creo, la pregunta más difícil que se le puede hacer a un ser humano. Y la pregunta es, ¿estás feliz? Podría tomármelo a la ligera y responder inmediatamente que sí, que estoy concretando un montón de sueños que tenía pendientes y haciendo un montón de cosas que disfruto, pero es un equilibrio como siempre debe ser. En este caso estoy pasando por un momento personal bastante delicado que me tiene medio triste y al mismo tiempo siento el cariño y el apoyo que todos ustedes me entregan en las redes, no solamente en YouTube y en los comentarios, sino en Instagram, en Twitter, en Facebook, cuando me escriben comentarios porque sí o me agradecen por algún video que hice y me cuentan cómo ustedes lo utilizaron a su favor o cómo aplicaron algún conocimiento que compartí con ustedes para desarrollar un proyecto personal. Y eso me alegra muchísimo. Y creo que la parte personal tarde o temprano va a mejorar también, así que en términos generales me considero una persona sumamente feliz. Y les voy a contar una anécdota para cerrar el capítulo que me pareció interesante. Hoy salí a correr en la mañana y estaba pensando en un montón de cosas y me gusta mucho como analizar la vida mientras corro. Y venía corriendo de frente un muchacho más o menos de mi misma edad, que no vi nunca en mi vida. Y cuando va pasando por al lado mío me dice, ¡vamos, weón! ¡Con todo, vamos, mierda! Y me pega un palmetazo en el hombro y sigue corriendo para el otro lado, tremendamente motivado. Y creo que era lo que necesitaba en ese momento. Fue como que respiré hondo y me llené de energía de nuevo para seguir. Y de eso se trata. Es un ciclo lindo la vida. Así que sí, yo creo que soy feliz. Muy bien, ahí teníamos entonces la respuesta a las 10 preguntas que me hizo Marciano Tech. Los invito a dejar en los comentarios a quién les gustaría desafiar a ustedes, a quién les gustaría ver respondiendo a estas preguntas y también un poco qué opinan sobre lo que ha pasado con el algoritmo de YouTube. Ha sido una locura. A mí personalmente me desuscribieron de muchos canales que me gustan. Está un poco loca la situación y yo creo que eso es debido al crecimiento brutal que está teniendo la plataforma y la comunidad. Así que en cierta forma puede ser algo positivo. Les agradezco por haberme acompañado. Los invito a, si es que les gustó este video, me gustarlo y suscribirse para no perderse ninguno de los videos que subo todas las semanas. Que estén muy bien, nos vemos la próxima vez aquí en Juan Pedro TV. ¿Hay cinturones? No necesito cinturones. Escúchame. Voy a llorar, no voy a salir de aquí sin llorar. ¿Y cuándo para? ¿Usted se va a quedar adentro? ¿Alguien se va a quedar adentro? ¿Sí, no? Agárrate de acá. Calmate que vamos a vivir una experiencia que tenemos la suerte de hacerlo seguro. Mientras que esto ocurrió. No puede pasar nada. Nada. ¿Un infarto?